En uso de la palabra, el diputado Martín Medina. Después le doy nuevamente la palabra, diputado Sotos, por el otro expediente. Diputado Medina, el uso de la palabra. Gracias, presidente. Lamentablemente, hoy tenemos que pedir el tratamiento, el apartamiento del reglamento para que la Cámara trate y se expida sobre una situación triste que muchos esperarían o reclaman que no suceda, y el gobierno emitió un decreto de prohibición de despidos en el sector privado. Lo triste es cuando el Estado actúa insensiblemente en el medio de una pandemia, y no solo en el mes de marzo despidió más de 200 trabajadores en el PAMI, trabajadores del ANSES, del SENASA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, sino que en estas últimas 24 horas muchos empleados del PAMI, también de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, recibieron un telegrama de despido. En el caso particular del PAMI, donde quienes los deberían defender les dan la espalda a los trabajadores, y hago la aclaración, trabajadores, que todos los días van y atienden a nuestros abuelos, a los discapacitados, a los veteranos de Malvinas, que recurren a las oficinas de este instituto para recibir alguna prestación médica, y los echan en la insensibilidad del Estado de no entender que son esenciales ellos. No es que no les renuevan contratos, sino que los echan. Les mandan una carta documento, nadie los llama y les explica las razones. Digo, la insensibilidad del Estado a veces parece que lo manejan como una empresa privada, que tanto se quejan muchas veces. Y es lamentable que en la Argentina y para este gobierno existan trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Trabajadores son todos. Y vuelvo a repetir, en el caso de los empleados del PAMI, que son esenciales, que van todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde a atender a nuestros abuelos, a brindarles el mejor servicio, y deciden en el medio de esta pandemia echarlos y dejarlos en esta incertidumbre de no poder conseguir un trabajo. Es importante que esta Cámara se exprese ante esto y repudie este accionar del Gobierno Nacional en distintos organismos. No podemos permitir que esto siga sucediendo, y reitero, en el medio de esta pandemia, cuando le prohibimos al sector privado que despida trabajadores, es el mismo Estado Nacional el que los despide. Por eso ponemos a consideración que se pueda tratar esta declaración de repudio y solicitarle al oficialismo que recapacite, que sea sensible y que se acuerde que de cada uno de estos trabajadores administrativos que están echando, hay familias que en el medio de una pandemia no tienen para comer a partir del mes que viene. Muchas gracias. Gracias, diputado. En consideración del cuerpo, el apartamiento del reglamento en el marco del expediente 5330D20 solicitado por el diputado Medina, los que estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. Resulta rechazado.